Buenos días, cuadrilla, ¿cómo estáis? Otro día nuevo. Espero que bien. ¿Dónde estás, Cari? Cari, que estoy aquí dando los buenos días. Mira qué sol. Y el caso es que para Semana Santa iba a llover, pero ahora dicen que va a hacer verano. Así que yo creo que viene el verano ya. Estamos arreglando el patio porque a partir de ahora hacemos vida en el patio. Patio y lo que no es patio. Eso es. Y queríamos contaros una cosa. O una cosa, porque dos ya son demasiadas. De verdad, cuando te pones así, me cansa mucho. Y lo que te quiero No, yo. es que de verdad me cansa esa tontería de la coletilla esa siempre. ¿Qué coletilla? Esa. En fin, que llevas 2 o 3 días igual con la coletilla. Uf, ¿Qué te pasa? eso. Sí, sabes que sí. Pues déjala ya. Pues no, porque no te molesta a ti. No, Sí. pues sí, me molesta, pues me Libertad. molesta. Libertad. Libertad. Últimamente está con la libertad del. Yo no sé, vamos. ¿Tú Pero no sabes? si quieres libertad, yo te la doy. Toda la del mundo. Claro, pues no me la das, me estás cohibiendo, me estás diciendo No, mira, que puerta. no diga. La libertad no es irse, la libertad puede ser de expresión, de colores, de sensibilidad, de todo. ¿Por qué me quieres echar? Me estás tocando el abanico, Cari, de una manera sobrehumana y no tengo yo el día para el abanico. ¿Quién te quiere más que yo? Bueno, disfrutones. El caso es que hoy teníamos que estar en el rocío, en el campo. Así es. Y yo tengo el día regulero, así que he decidido quedarme en casa. Sí que es verdad que hay otras veces que estoy mal y digo, venga, para adelante. Pero es que hasta hace un rato el dolor de cabeza era insoportable, no sé por qué. Bueno, sí sé, porque yo creo que fue ayer al poner el brazo que dije se me ha quedado el dolor ahí. Se te ha resentido todo. Me encogí tanto que tengo las cervicales un poco jodidas. Entonces, para estar mal, pues me quedo en casa y ya está y voy No, aprovechando. hombre, aquí medio quieta y así es No estoy otro. haciendo mucho. Pero bueno, Lo que voy puede haciendo despacio, algo. despacio, Eso claro. es. Entonces, ¿qué pasa? Os queremos contar algo. Hace como Perdona, perdona unos. que te interrumpa. Qué corte de pelo más bonito tienes, qué guapa estás. Tienes ¿A el que guapo estoy guapa? subido hoy, Lo ¿eh? sé. Siempre con este pelo, siempre. Y ya verá cuando me lo tiñas. Ya sé que me estás peloteando. No te creas que soy tonta. Vamos, que ya. Cuando tú vas. Cari, el Bueno, pues bracito, el eso. hombro. Yo he ido y he vuelto. Pero mira cómo sonríe. Lo que pasa es que me hago la tonta. Pues te sale bien. Lo sé, Como, también. te sale como natural. Sí, porque. Cuenta, cuenta, que estamos diciendo algo, cariño. Si me dejas, lo haré. Si me dejas. ¡Cari! Uf, ¡qué mierda las coletillas esas! Toda una De vida. verdad, si supieras lo que me revienta. ¿Sí? Sí, hay veces que no, pero cuando te pones así, lleva 2 o 3 días ¿Cómo así. no me lo haces saber? Cari, voy a cortar el teléfono porque me están mosqueando de verdad. Venga, va, tira. No, ya. Perdón. No, es que de verdad, cuando te pones así, Mira, no mira, sé que a me quedo qué. bueno, que me quedo bueno. Bueno, el caso es que hace 2 domingos no lo contamos porque tampoco sabíamos si la cosa. Bueno, tampoco, yo qué sé, tampoco Pues no estaría al día. surgió. De estas cosas que yo no podía hacer nada, me levanté con el brazo jodido y no podía hacer nada y me pongo a mirar en Wallapop. Y yo en Wallapop busco azulejo, frigorífico, con congelador, bueno, lo que necesitamos, ¿no? Sí. Lavavajillas. Y me da mucho coraje, no sé si os pasa, si os habéis metido, si habéis visto, si os ha salido, lo que sea, que ponen gratis, coches gratis, pisos gratis, O un ¿sabes? euro. O 1 euro. Y ponía, me sale un anuncio de lavavajillas gratis, como estaba tan aburrida de la vida, pues digo, le voy a preguntar, normalmente siempre te suelen, te ponen gratis y después te dan el precio. Y yo dije, a ver por cuánto lo venden. Y le pregunté al muchacho, ¿cuánto pide? Y me dice el muchacho, no sé si os podré poner pantallazo de la conversación. Pero me dice el muchacho, si vienes a por él, te lo llevas. Claro, yo desconfiaba y yo le decía a Alejandro, mira, porque yo ya siempre ahora empiezo, cuando ocurre algo así, como estamos tan acostumbrados a que haya, no sé, gente que haga las cosas así. Sin más, pues te sorprende. Y le dije a Alejandro, a ver si ahora nos van a coger, nos van a arrastrar para donar órganos, para rajarnos, ¿sabes? Yo le decía de todo, porque teníamos que ir a un campo y yo le decía barbaridades.
Pero el caso es que nos dieron el lavavajilla y nosotros nos lo traímos. Nos lo trajimos para casa. El caso es que ahora pensando, digo, Cari, no hemos probado el lavavajilla. No sabemos si funciona, si no funciona o qué. Y Alejandro, aquí lo veis, lo está sacando y lo vamos a probar aquí en el equipo de aquí a ver si funciona. ¿Tú qué crees? Sí. Es antiguo, es muy viejo, pero son los mejores. Ahora dicen que los electrodomésticos antiguos son los mejores. Mi madre lo vio y me dijo que conocía la marca y eso y que era bueno. Sí, o sea, es una marca. Quitarme. Entonces, bueno. Oye, vamos a probarlo. Necesita chapa y pintura por fuera. Hombre, claro. Pero... Bueno, oye. Nosotros vamos a probarlo y a ver cómo termina la cosa. Siempre bien. ¿No podía tocar ningún electrodoméstico o cómo va? Acabo de tocar, ¿verdad? No lo faltaba. ¿Que era chispazo? Sí. Pues no funciona. La cosa no funciona, nos la han metido doblada. ¿O no? ¿Qué digo yo? Fuimos a un pueblo a 15 kilómetros de aquí. Nos sí. Podía haber dicho, no funciona, tirarlo en el contenedor y yo se lo hubiese tirado. No sé, me extraña. Bueno, disfrútate, mira, sí, la ropa de camilla la tienes que tender, Alejandro. Se me acumulan las cosas. Voy a pintar unos marquitos, que creo que puedo hacerlo aquí. Y nada, y me voy a poner el lío. Del Montepío. Vamos. Luego enseño cómo han quedado. Pues nada, cuadrilla, ya los he pintado y después os enseño el por qué y el para qué. Hala, voy a seguir haciendo otra cosita. ¿Qué pasa, cuadrilla? Pues como os digo, que se me acumulan las cosas. Tengo muchas cosas para hacer, pero son todas pequeñas y se me acumulan. Cuando empiezo con una voy viendo otra que no la tenía apuntada y voy por otra y luego por otra y luego por otra y al final digo... Y ahora me ha preguntado Gemma... ¿Te has puesto el teléfono para ir enseñando lo que estás haciendo? Pues no, no lo he puesto, ¿para qué lo voy a engañar? No lo he puesto porque me lío todo, porque empiezo por un lado y lo pongo a grabar en una punta. Y resulta que ahora me voy a la otra y está el teléfono grabando la pared. Esto no puede ser. Entonces le digo, es que no sé cómo hacer. Así que, pues nada, y como lo tengo ya casi hecho, pues más que decir, más que enseñaros... ¿Veis? Estaba todo este pasillo que va hasta el patio... Desde la cochera, ahora que he cogido mal el teléfono, pues con chismes, con cosas que hemos traído, que las, pues como no entran igual dentro, las dejamos aquí, ahora ya para buscarles del sitio. Y como es por donde entro yo cuando vengo a trabajar con las botas y así, para entrar por casa, pues se va acumulando el barrillo, se va acumulando el polvo y todas las cosas. Y he estado barriendo, ¿veis? Todo ahí, aquí tengo los areneros de esta gente... También para limpiarlos, para quitarlos, para cambiarle la arena, todo, en fin. Que se acumula. Y no sé por dónde empezar. Empiezo por un lado, empiezo por otro, empiezo por aquí, empiezo por allá. Esta mesa que está aquí, la tenía toda llena de con todas estas cosas de aquí, de herramientas. Y bueno, la mano voy cogiendo las cosas. Y ahora pues la tengo con una cosa que estaba... haciendo, que vi por ahí el internet que los vende, digo, a ver si lo hago yo, comedero palumi, pero me está costando
unas baldas para unos armarios de la Maripi. En fin, que lo tenía todo, 40 cosas empezadas y ninguna acabada. Y como voy haciendo según los ratos que voy teniendo libres y ahora tengo poco, pues ha quedado todo por ahí. Y ha llegado el día de tener que recogerlo todo, de ponerlo. Así que eso es lo que estoy haciendo hoy. Recoger, 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 tirar. Tengo ahí un montón de cosas en cajas de basura para tirar. Dice que una vez la guardaba, esto igual me viene bien, esto igual me viene bien. Y he dicho, mira, fuera todo, porque esto no puede ser. Así que voy a ver si acabo las cuatro cosillas que me quedan, que son los areneros de los gatillos. Y tirar la basura y terminar de recoger el patio. Y cuando el patio lo tenga, ya sin cajas y todo, os lo enseño. Eso sí, esto pues ya lo veo. Bueno, que ya solo aprieta, aprieta, aprieta de narices. Bueno, pues ya he dejado el patio medio apañadico. ¿Veis? Ahí hemos dejado para la segunda oportunidad la escoba de la bruja para salir volando en caso de que veamos algún tipo de problema. Y ha quedado todo más o menos recogidico. Ya la mesa de temporada ya está puesta. ¿Damos inicio a la temporada de verano o qué? Todavía no, dice mi cari que todavía no, pero para mí que le queda 4 días a esto, ¿eh? Así que no, mira, mira. Mira el patio, cómo está. Mira. Que lo tienen claro. Que Simona y Lumi se quedan en el patio. Así que yo creo que para hoy, para domingo, ya hemos hecho un buen tajo. Y uy, me pongo aquí a la sombra. Pero apañado. Que no me queda mucho más aquí, ¿eh? Mira, mira, mira. Simona y Ura. Simona agachándose para jugar con Ura. ¿A qué va para allá? 1. Qué bicho. Y el conciliador. Ahí va. En fin. Así toda la mañana. Cuadrilla. Apañado. A ver lo que hacemos luego. De momento, en el patio ya se puede comer, echar la siesta, tomar el sol, se puede hacer de todo. Y en la cochera se puede pasar, que ya es bastante. ¡Hala! ¡Hasta luego! Pues mira, como tengo los dientes fuera, cae para este lado, creo. Pesa. Pues hago así y lo por arriba, mira, ¿ves? Uf, maravilla. ¿Cómo funciona la tecnología y la naturaleza, has visto? Sin palabras. Uf, me quito las gafas ante semejante apoteosis. Cuando quieras, puedes comunicarte. Bueno, cuadrilla. Pues esto es lo que hay. Pues este ha sido nuestro día. Estoy así porque, mira. Uy, 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 qué pelos. ¿Quién te ha cortado el pelo que te ha dejado esto así? No, Mal. esto ha sido tu gata. ¿Os acordáis del costurero aquel que hice con las cajas tan bonito? Pues hasta que Simona llegó a esta casa era un costurero. Ahora se va a convertir en otra cosa porque ha dejado de serlo. Los jarrones de mi casa, pues ya no están. Por lo menos Quedan un, dos, los estoy contando desde aquí. Cuatro. había seis. No, había seis, ¿no? Había seis de los chicos, Sí. más los tres de los grandes, más el verde que rompió la botella. Vamos a ver. Es Habrá que comprar que uno de goma. Hay que de comprar goma de no, yo ya. Hay días que te tiene como un poco desquiciada y yo la mataría. ¿Y no es maravilloso? No, No. os lo digo en serio, no. Maravillosísimo. No, 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 no es maravilloso. Ver cómo le estás perdonando la vida a un animal continuamente, cada Continuamente. segundo. Y hay días que bien, pero hay otros días que yo no puedo. Pues cierra en el patio y déjala ahí un rato. Fíjate qué castigo encerrarla en el patio. Seguro. Así que nos tiene cansadito, Y a cansadito. Manuel también. Entre eso, lo del lavavajillas, que lo hemos dejado como habéis visto ahí en el hueco de la escalera, a ver si cuando venga Erne, entre Erne y Alejandro, los dos, Lo sacamos al creo, contenedor. eso es porque creo que no, vamos, el contenedor lo podemos sacar nosotros, pero digo, a Sí. ver si lo mira más tranquilo.
Creo que no funciona. Puede que sí, puede que no. ¿Qué es que sí? Bien. ¿Qué es que no? Pues también, ya está. Pero digo yo, me voy a poner cómoda. ¿Qué necesidad hay? Si a mí me dice... Pero ¿y si al chaval le funcionaba y ahora por lo que sea ha dejado de funcionar? A ver, yo a mí eso me extraña. Yo no sé si vosotros estaréis de acuerdo conmigo. No, a mí me extraña. Nos dijo que funcionaba. Y la verdad es que no funciona. A mí me extraña mucho. Pero sí que es verdad que yo soy de las personas que lee un mensaje en el que alguien pone necesito ayuda para que me lleven algo al contenedor y voy. Y además le digo a Alejandro, corre, coge el coche, vamos a ayudarlo. Quiero decir que si me hablan claro o no, suelo hacer ese tipo de cosas, aunque y ya él me devuelve a la realidad y me dice, Cari, que está a 50 kilómetros, no vamos a ir a ayudar. Alguien aparecerá que esté más cerca. Y yo, pues sí, es verdad. Pero mi instinto me hace arrancar y decir, vamos a ayudar. Entonces, a mí si me hablan claro, pues bueno, pues igual si leo el mensaje y me dice, pues está roto, como ponen algunos. Otro leí que ponía, ha dado todo de sí, para pieza. Pues ya está, ¿sabes? ¿Nos han estafado? No lo sé. No sé si nos vuelven a engañar o no. El caso es que yo siempre espero que no. Pero si es así, ya siempre digo, no soy tonta, no va a volver, no, yo no sé qué. Y al menos terminan siempre igual, engañándonos. Bueno, así que... Pues eso que pasa, no pasa nada. Qué bueno, que aquí estamos para que nos engañen. ¿Sí? No, a mí no. A mí no me gusta que me engañen. ¡Simona! Pero hacemos el primo de una manera. Mira que te lo dije, pues esto ha sido como un trasplante de órgano. Visceral. Porque yo me quedo igual peor. Si me lleva allí al medio del campo donde fuimos, me arrancan y me sacan el hígado, digo, bueno. Luego el bestia y el que se va de madre soy yo. Que así me ya quedo ya, como ya está, vacía. No. Hay veces que es mejor no expresarse. Pues sí, es verdad. Que, claro que es verdad, es mejor no expresarse. No, que es verdad lo que digo yo. Sí. En fin, ¿qué es eso? En fin, será fin. Que Simona está por ahí. ¡Qué alegría! Hola, venga, hola. Que a tu mustismo fuera. Si no estoy mustia. Ah, no, vale, no está mustia. No. Que me da igual, que hay que acabar riendo. ¿Sí o sí? Bueno, pues acabar riendo todo si tienes ganas. Qué falso eres. No soy falso. Sí. Soy diferente. Tengo alegría contenida. Contenida. Como el miedo. Se acaba de subir a una tinaja. Como se la cargue, os juro que vaya a ver cómo Simona sale por la puerta de casa, pero para no entrar. Ah, bueno, es más complicado que salga por la ventana. No es complicado que salga por la ventana. Ya te por digo los yo barrotes que... y cosas de esas. No, por los barrotes sale. Es que. Alérgicos del mundo, ¿habéis empezado ya? Yo sí. ¿Es lo que hay? Pues sí. Toca. Y se va acabando ya. A ver, ¿qué se va a acabar? A mí, como aquí, todo lo demás. A mí aquí se me... Aquí la lleva mejor que allí, ¿verdad? Sí. Allí estaban más con más... Con más mocos. Aquí tengo nada más cuatro moquillos y un poco así. Y ya. Y nada. Os voy a dejar. Porque le vamos a enseñar lo que hice con los marcos ayer y por qué los pinté. Vale. ¿Vale? Os lo va a enseñar. Así que aquí brindamos con vosotros. Y luego un post-vídeo. ¿Eh? ¿Sí les vas a enseñar luego eso? ¿Qué post-vídeo? Después continúa y ya está. Pues, que... Como siempre. Por vosotros. Por la vida. Y por nosotros. ¡Ey! Con ruido y todo, como a mí me gusta. Y no me ha dado tiempo de pintarme el rabillo, porque ahora me voy a pintar rabillo todos los días. Me lo voy a pintar yo también. Un día me maquillas a mí con rabillo y todo. Bueno, va. Con Rimmel. Cuando me tiñes. Mira, pues no me pintes. Bueno, mira. Y los marcos lo pinté. Para esa cosa tan bonita. Y... El cuadro de Pamplona. Para esta cosa tan bonita. Y mi idea, nuestra idea, la idea de todos,
es que en nuestro salón esté el cuadro de todos vosotros. Saúl y Laia están aquí, así que vamos a seguir haciendo que crezca esta pared, ¿no? Un beso.